Sería como que este álbum es un álbum formado por un montón de ríos y la canción que da mutante, que es el que le da el título al disco, es el mar. Nosotros sinceramente tuvimos como meta sacar el mejor disco que podíamos sacar. El primer tema se llama Arde en el cielo y en ese tema quisimos reflejar la paradoja de un mundo que gasta millones y millones de dólares en descubrir cómo sanar el cáncer, cómo curar de repente enfermedades terribles como el SIDA, pero a la vez también se gastan otros tantos de miles de millones de dólares en fabricar bombas que destruyan seres humanos y dejen en pie los edificios, ¿no? Entonces, un poco lo que habla ese tema es de eso, ¿viste? De los tipos que hoy en día son las cabezas de esa gran industria del poder, como hablábamos nosotros en nuestro primer disco. Nosotros creemos en que pueden matar nuestro cuerpo, pero nuestra alma no. Entonces, arden en el cielo nuestros sentimientos, ¿no? O sea, nosotros en este momento estamos en nuestra parte física acá, pero nuestra alma está más allá, trasciende todas esas límites de nuestro físico. Y eso es algo que no van a poder destruir nunca. Este disco, que se llama Generación Mutante, estuvimos pensando ya en poner un productor afuera, una mente que nos vea como desde la tribuna a nosotros. Así fue como, aprovechando un viaje a Estados Unidos, trato de contactarme con Rudy. Rudy estaba de gira con Whitesnake en Europa. Hablo con él, le doy la idea de este proyecto y así fue como bueno, lo contactamos. Hablamos con nuestra compañía, la primera vez que una banda de heavy metal trae un productor de otro país. Cuando Beto me mandó el material del primer álbum de Lolos, me gustó mucho cómo tocaban los chicos, cómo tocaban las composiciones, cómo fue todo. Pero una cosa que yo noté era que el sonido que habían conseguido en la grabación era un poco, digamos, más como el sonido de los 80. Yo empecé a hablar con Alberto y le pregunté, ¿qué quieren hacer en este disco? ¿Quieren hacer algo más progresivo? Una grabación que sea más contemporánea. Entonces cuando me dijeron que sí, que eso es lo que tenían en mente, entonces fuimos una dirección más natural, más orgánica. No usamos de veras ecualización. En el mismo lugar donde se hizo la batería, se grabó el bajo,
se grabaron las guitarras y las voces. Así que todo viene del mismo sitio natural, vienen todos los sonidos. Pues imagínate, esa persona tiene muchísima experiencia, ha grabado con los mejores músicos allí, es productor a la vez de ser músico, entonces es como que amalgamó la banda de una manera terrible. Es una hora, es una planadora, infernal, con sonidos reales, honestos, no tan cargados de efectos como era en los 80. Ahora, esto creo que realmente es la pura esencia de Lobos.